Ojito con mi hermana. ¿Nunca te pusiste nervioso antes de bailar? No. ¡No! ¿Qué haces? ¡Pero amor! ¡Pará! ¡Es tu cumpleaños! ¡Tu cumpleaños! Les cuento que si acepté esta reunión simplemente es porque tenemos que terminar de definir más cosas. Porque esta situación no puede seguir así. Pero bueno, el estudio por lo pronto mantiene las puertas cerradas. No hay más estudio para ninguno de nosotros. Y es así. No puede ser. ¿Cómo te gustan esos pisos, eh? Ay, sí, me encantan. Grita fuerte que tienes el talento. Canta hasta brillar. Abre tu corazón al universo. Música. Hola. ¿La vieron a Roxy? ¡No la vi! A Roxy, no sé nada de ella, no tengo ni idea dónde está. ¿Seguís pensando en amor y paz? No. Lástima que la perdiste. Dale, baja. ¿A buscar a Violeta? No. ¿No? Germán, no puede ser que no confíe en su hija. Ramayo ya me dio un sermón, Angie, así que... Bueno, si ya sabe, váyase a dormir, que Ramayo la va a traer en cualquier momento. ¿Está bien? ¿Me promete que no voy a buscarla? Lo prometo. ¿Me quedo tranquila? Tranquilísimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se va a ir a dormir? Claro. Bueno, vaya. Voy. ¿A dormir? Sí. A ver, por si no lo saben, yo soy la protagonista y estoy a punto de salir, así que... ¡Ay, no lo aguanto más! ¿Más? Ninguna de las dos va a decir nada, pero por favor no le digas nada a León. Ok, perfecto, yo no le digo nada a León, vos no hablas con Federico, pero aparte me vas a firmar una autorización para que yo pueda cantar tu tema, Yubix. ¿Qué? ¿Es eso o le cuento lo de Roxy a León? Y yo lo conozco a Lion, no le va a gustar tanto. Está bien. Espero que lo cumplas, Violeta, porque yo no confío mucho en vos. Y me di cuenta que presentaste mi tema a propósito. No, es mi tema. Y lo eligió Gregorio, yo no le dije nada. Sí, pero porque vos se lo mostraste. No. Sos de lo peor. Bueno, me las encuentro. A ver, cuéntame, ¿cómo le fue la clase de piano? Tengo que ir a la cárcel. Y yo a fregar. Ay. Chiquitita, te voy a hacer la vida una pesadilla, ¿sabes? Sí, a vos te estoy hablando, no te hagas la que no me escuchás. La próxima vez que vuelvas a entrar a mi casa como un ladrón, voy a llamar a la policía. ¿Está bien? ¿Fuiste a su casa? Sí, para explicarle lo del vídeo, pero no lo has vuelto a ver, ¿no? ¿De qué video habla? Roxy. Hola. Hola. ¡Ay, Lion! ¡Al fin! ¡No terminabas más, nene! Ahora salgo yo. ¿Cómo estoy? Divina, ¿no? ¡Luz Mila se va a brillar! No, nada que ver. ¿Amigas para siempre? Amigas para siempre. Igual sacate el vestido, ¿eh? No me lo voy a sacar nunca. A mí me queda mejor. ¡Paso de la peor! O no, hace una cosa, mejor, decile vos que vaya ella directamente al Zoom, ¿vale? Gracias. Violeta, te busca Gregorio. ¿Que quiero bailar? No. Receso.